Bueno, la verdad es que la renuncia del ESMES se tenía que haber producido hace muchísimo tiempo, la de él y la de todo el Consejo General del, del Poder Judicial. Eh, no tiene sentido que una vez acabado el tiempo de su mandato, pues eh, prolongaran su estancia allí. De hecho, la dimisión del, del ESMES en la práctica no supone que se empeore la situación. Eh, está tal y como estaba. O sea, ha hecho un desastre no solo por, eh, porque políticamente eh, pues, eh, se intenta intervenir por parte de los dos grandes partidos políticos españoles, es que en estos momentos incluso se ve como los jueces también eh, intentan, por sus eh, intereses, eh, intervenir en el nombramiento. Ahora el Consejo General del Poder Judicial debería nombrar eh, dos miembros del Tribunal Constitucional y, sin embargo, no lo está haciendo, está incumpliendo claramente el mandato legislativo. Por lo tanto, no es que lo cumplan solo ya los uh, partidos políticos, sino es que lo incumple también, eh, pues los miembros de, del Consejo General del Poder Judicial. Es una situación, la verdad, eh, lamentable, inaceptable, impresentable. Eh, la llevamos ya cinco años eh, así, y desde luego el Partido Nacionalista Vasco no quiere saber eh, nada de esto. No es este el concepto de, de justicia en el que nos movemos. Hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial entero y hay que renovar también los cuatro miembros que corresponden al Constitucional. Ese que es el mandato eh, del de Legislativo y es el mandato eh, al que estarían obligados eh, todos. ¿no? Pero insisto, aquí lo que se ve es una, uh, un choque de, de intereses y no solo por los actores eh, políticos, sino también por los actores judiciales en muchos casos.